José María Jiménez, Diego Godín, Álvaro Pereira, Maximiliano Pereira, Luis Suárez, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez, Egipto, con el guardameta Keylor Navas, Giancarlo González, Oscar Duarte, Cristian Gamboa, Junior Díaz. Y aquí viene la indicación del árbitro y que empiece la fiesta del fútbol, que empiece el juego amistoso entre Uruguay y Costa Rica. Pereira saca la marcación de Campbell. Pereira la tira arriba. El hombre que arranca es Cavani. No hay posición prohibida. Toca para Suárez. Suárez la tiene en el área. Enfrenta la marca. No puede tirar. Queda Cavani. Pierna izquierda fácil para el guardameta Keylor Navas. Ahí le reclaman a quién es el que llega metiendo la mano. No hay fuera de juego, ¿verdad? Había un hombre que estaba metido en el equipo costarricense. Eso es importante, ¿verdad? No comerse los movimientos de... Tercentero. Ojo. Bueno, hay tiro libre. Suárez le pide fuera. El remate. Bueno, a ver quién la toca. Al final se va desviado al tiro de esquina. Indica el árbitro cuando le pega a Luis Suárez. Estuvo cerca. La selección de Uruguay. Es una barrera que da el esférico. Bueno, y pasa cerquísimo. Lateral que pertenece a la selección de Uruguay. Aquí tenemos el intento de Suárez. Fue Ruiz, creo. Ruiz, sí. La cabeza de Ruiz. Al final es un toquecito sobre la línea prácticamente. Ojo. Bueno, aquí está el centro, al corazón del área. Cabezazo, no más. En el fondo se la deja. Bueno, buena jugada, peligrosísima. Porque aquí dejaron solo un hombre que va tremendamente bien en el juego aéreo, como Diego Godín. Sí, la gran ventaja fue que la picó muy cerca, no la picó cerquita del área de... Atrás la recuperación de Álvaro Pereira, que la regala Pereira, y la tiene Costa Rica ahora en la salida. Entregaron el esférico para Oscar Duarte. Duarte levanta, Brian Ruiz recibe, y Brian se va al ataque, filtra la bola, la tiene Saborío, que tira a las manos del guardameta Fernando Muller. En la primera llegada en serio que hemos tenido en el partido, en esta incursión de Álvaro Saborío. Bueno, y dos detalles. Uno, que esta jugada se parecía a la de Ureña, ¿verdad? Y viene el saque de costado. Entregaron para Luis Suárez. Suárez arriba buscando la incorporación de Maximiliano Pereira. Llegó primero la marca de Costa Rica. Se complica la salida. Al final resuelve bien la sale. Y arranca Joel Campbell. Campbell se mete en el círculo central. La tiene abierto Ramírez. Sigue Campbell con la bola. A ver qué hace Joel. El esférico en el cambio de juego. Libre de marca Ruiz. Ruiz la tiene. Va a tirar Ruiz. Prefiere centrarla. Saborío. Golazo. Golazo, 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 golazo. ¡Hugo! Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, gol, gol de Álvaro Saborío en 41 minutos. Costa Rica 1, Uruguay 0. Sí, un ángulo dificilísimo para poder pegarle a la pelota de Álvaro Saborío, que tiene que echar un paso atrás. Incómodo, pero perfecta, con la mejor técnica que puede utilizar Álvaro Saborío. Cuando ya vamos a cumplir el minuto de largue con cara de pocos amigos, aquí el señor Oscar Washington Tavares, dice el árbitro que nos vamos al descanso. Terminan los primeros 45 minutos en el estado complementario, con el silbatazo del árbitro y el mar retrocediendo a línea defensiva. Aparece Diego Godín. Godín para Álvaro Pereira. Pereira la tiene, levante de pierna izquierda, el pelotazo va largo, sube al ataque. Ahora Cristian Rodríguez, que mete el centro atrás, la pelota que llega al área, la tiene Suárez, tira. ¡Gol! De Uruguay. Tiene 4 minutos de la segunda parte. Aparece el gol de la paridad por intermedio de Luis Suárez. En un centro que vino desde la izquierda. Buen dominio de Suárez. Y bueno, el remate fulminante. Imposible aquí para el guardameta Keylor Navas. 1-1 el partido en el Centenario. Bueno, el contexto en donde cae el gol, la circunstancia de juego, no daba para esto, ¿verdad? Costa Rica controlaba bien, escondía la pelota, no pasaba agobios como si los pasó en algún instancia de la primera parte. Y aquí hay una jugada desafortunada, es el corte, esta acción donde llega mal, me parece que es Junior, ¿verdad? Junior Díaz, correcto, el que va por esa pelota y al final le deja el claro
a Luis Suárez para que fulmine así a Keylor Navas y ponga el empate. Sin duda le va mucho más atrás de lo que esperaba Junior, pero quizás hay que resaltar esta forma en que salva el balón Cristian Rodríguez, ya prácticamente sobre la línea de fondo, ahí sin mucha posibilidad. Y claro, ahí no perdona a Suárez, que se regocija con esta anotación. ¡Ojo! ¡Atención, gol! ¡Gol! Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, gol, gol, golazo, golazo, golazo de parte de Brian Ruiz. Buena jugada de Saborío, como la deja pasar y sin pensarlo dos veces Brian Ruiz le pega y duró poquísimo la alegría de los uruguayos. Costa Rica se pone en ventaja 2-1 en el partido. Bueno, personalidad a plomo para el equipo nacional, buen tratamiento de la pelota. Recuperación de Costa Rica con Álvaro Saborío, dejándola con Johan Menegas, intentaba darle esa vuelta, lo botaron, no hay pito del árbitro. Y recupera entonces Álvaro Pereira, que sale por izquierda, Pereira la tiene larga. Aquí buscando la velocidad de Luis Suárez, se la gana Giancarlo, Suárez la tiene, toca atrás Cavani. El remate de Cavani se va por fuera cuando la tuvo cerca la selección de Uruguay. Pero se quedó con media camiseta en la mano, ¿verdad? Giancarlo González en la jugada con Luis Suárez. Estuvo, bueno, aquí cerquísimo del gol Cavani, para suerte de Costa Rica. Cavani creo que no está pasando su mejor momento, por lo menos en selección. Y aquí viene el saque de portero. Bueno, ¿por dónde salió esa bola? Sí, curiosa la jugada. Ya son dos ocasiones en que llega de esa manera el equipo charrúa, tomando la espalda de los centrales, tal vez no bien parados, no bien ubicados, como la bota. Bueno, impresionante, ¿eh? ¿Cómo? No entendíamos por dónde había salido la bola. Al final, en esta acción de Cavani, que realmente poco fino, ¿verdad? Está metido en el área también Junior Díaz. Y el cobro del tiro libre para Uruguay. Coloca su gente al guardameta, Keylor Navas. Entra la indicación de parte del árbitro. Aquí está el silbatazo del referí. Levanta Sánchez. Rechaza la selección de Costa Rica. Queda la bola, cabezazo. Gol. Gol de Uruguay. Gol de los uruguayos. Anota José María Jiménez cuando quedaba el rebote muy cerca del marco del portero Keylor Navas. Aparece el cabezazo de Jiménez. La manda dentro en 19 minutos. Uruguay 2, Costa Rica también 2. Bueno, que creo que le arman a Keylor una barrera de hombres que le impide salir en esta jugada. Se queda como maniatado el guardameta del equipo costarricense. Ahí está, se quedó como a medio camino el guardameta del equipo nacional y lo aprovecha el defensor central para emparejar en una segunda parte de un ida y vuelta, pero donde Uruguay ha encontrado un poco más a Suárez con mayores libertades y entró sin marca Jiménez para decretar el empate. Sí, pensábamos igual, creo que se queda en el camino. Pero presiona, se lo gana, Venegas la tiene, Saborío, que no logra dominarla, la recuperación de los uruguayos que van al ataque, llegando con Suárez, Suárez en corto con Cavani, Cavani la tiró al centro, buen recorte de parte de la Nacional, pero se equivocan, se la dieron a Cavani, Cavani para Sánchez, viene llegando al área, Cavani, gol, gol de Uruguay. Gol de Edinson Cavani en 21 minutos. Aprovecha el centro de Sánchez. Es un error también tremendo en la salida de la selección de Costa Rica. Y Uruguay tiene la ventaja del partido por primera vez. 3-2. Le está ganando Costa Rica. Costa Rica estaba haciendo el trabajo en defensa adecuado. Esta devolución más que comprometida es regalar prácticamente, ¿verdad? La situación en defensa. A pesar de que hay muchos hombres que quedan en desventaja, especialmente con este buen centro. Y bueno, ya aquí no perdonó el atacante uruguayo. En esta se luce, el mismo hace el pase, ¿verdad? Y va a buscar el remate. Estaba entrando Costa Rica en el ritmo de los uruguayos de partido, porque los uruguayos jugaban a un ritmo intenso, buscando este gol, buscando darle vuelta
al marcador. Se van al ataque ahora por intermedio de Juan Bustos. Que mete el cambio de juego, entregándola para Gamboa. Puede meter el centro. A ver qué hace Cristian. Tira larga pasada. Y rechaza la zona defensiva. Junior la tiene. Tiro. ¡Oh, Muslera! En el fondo, Fernando Muslera apenas y la toca. En este gran remate de Junior Díaz. Estuvo a punto del empate, Costa Rica. Un argumento de Junior Enrique que le conocemos poco. El remate de media distancia generalmente va al centro, pero... Están entregando atrás aquí a los uruguayos. Buena acción el final de José María Jiménez. Que meten el cambio de juego para Suárez. Suárez arranca, viene Suárez, saca la marca, sigue Suárez. ¡Fuera! El remate de Eric Suárez que se va muy cerca. En otra jugada peligrosa de los uruguayos. Sí, pero tenés que reconocer, sin lugar a dudas, de que este hombre marca diferencia en la selección uruguaya. Es un hombre que pesa, que tiene mucho fútbol. Manera muy especial de marcando 6 goles, 3 del Castor Luis Suárez. Bueno, y hay modificación en Costa Rica con el ingreso de Byron George, que se va a acompañar a Saborío. A Ruiz lo tiran al costado de la derecha y se queda Busto Golovio como el hombre básicamente que aporta fútbol ahí en la mitad del terreno de juego. Sí, al final Suárez es el que mueve, ¿verdad? Esa zona sí. Ofensiva. Van a resentir, ¿no?, la ausencia de Suárez en la parte, partidos oficiales. Cuando no esté. Sí. Solo un minuto. ¿Por qué? Ahora que llega el pelotazo arriba. Hay un desvío. Le queda Saborío. Cabezazo. Aquí está para el empate. ¡Tiró gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡De puerta de Johan Menegas! ¡Que fusile al guardameta Fernando Muller! ¡Y en tiempo de larga llegó el empate! ¡Uruguay 3! ¡Costa Rica también 3 en el centenario! ¡Qué partido ha tenido Álvaro Saborío! ¡Qué encuentro el de Álvaro! ¡Qué eficiencia! ¡Cómo ha inquietado! ¡Cómo ha molestado! ¡Cómo ha ganado balones ahí arriba! ¡No solo por el gol, sino ahora esta asistencia para un equipo de Costa Rica que se ha animado! Y esto se termina, dice el árbitro. Final del partido. 3 para la selección de Uruguay. 3 también para la selección de Costa Rica. Iremos a la tanda de los penales para conocer al ganador de la Copa Antel. El jugador Luis Suárez enfrentándose a Keylor Navas. Es el atacante del Barcelona contra el portero del Real Madrid. Y viene entonces el primer penal de esta tanda. Que inicie con este lanzamiento de Suárez. Luis le pegó gol. Gol de Uruguay. Anota el primero con un mensajito ahí de parte de Suárez para el guardameta Keylor Navas. 1-0. Se pone la tanda de penales. Sí, se jugó un costado del guardameta costarricense con aplomo. Suárez la coloca al otro sector y veremos quién viene a lanzar en el equipo costarricense. Tomás Elena. Primer penal para la CN. Aquí entre los abucheos del público. Tranquilo Celso para la ejecución. Pito del árbitro. Celso Borges le pegó. Palo. La pegó en el palo. Celso Borges falla el primer penal. Bueno, está adelante la selección de Uruguay. 1-0. Sí, un Celso que había tenido muchísimo aplomo en los últimos 4 que había lanzado frente a Grecia, frente a Holanda, frente a Nicaragua, frente a Panamá. Aquí lo lanza arriba. Es el factor común. Trata de colocarlo al ángulo, pero se le va muy arriba la pelota. Jonathan Rodríguez en ejecución de este penal para la selección de Uruguay. La indicación del árbitro. Y viene el jugador charrúa, Jonathan Rodríguez. Le pegó. ¡Gol! Gol de Uruguay. Anota el combinado charrúa y se pone 2-0 en este momento. Sí. Fuerte el disparo a un costado por donde va Keylor. Quizás se lanza un poquito antes. Potentísimo el remate. Partió el marco en todo, sí, ¿eh? Sí, remate. No tan esquineado. Ahí está la anotación entonces. Que saliste en la selección de Costa Rica. El capitán de la sale contra Fernando Molera. Brian Ruiz le pegó. Gol. Gol.
de Costa Rica cobrando la pena máxima Brian Ruiz. Los dos guardametas aguantan, es el factor común. Aquí lo hace Mulera también, que se va a jugar un costado, después se queda medio palo Ruiz. Aquí vendrá la ejecución para Gastón Ramírez en la selección de Uruguay. Atrás el guardameta, Keylor Navas. Ramírez le pegó, gol. Gol de Uruguay, anota Gastón Ramírez, 3-1. Si a veces te imaginas a un jugador que hizo el tiro libre anterior, que le va a pegar fuerte, la hace tocadita. Cambió de esquina a Keylor. Aquí tiene la responsabilidad Álvaro Saborío. Pito el árbitro, Saborío le pegó. Gol. Gol, gol, gol de Álvaro Saborío. Bueno, con la ayuda y complicidad también de Fernando Mulera, anota el penal, Álvaro. Sí, la jugada todavía en movimiento, la pelota revienta en la espalda del arquero. Bueno, un Álvaro Saborío que quería quitarse. El hombre que le va a pegar al esférico, atrás el guardameta Navas, pito el árbitro. Aquí está el uruguayo, le pegó, gol. Gol de Uruguay, le pega con todo Matías Corujo. Y bueno, está 4-2. Matando de los penales. Vos sos el que dice que le pegan con rencor. Ah, sí. Sí, mirá cómo le pega. Ahí se lleva a todo el portero. El jugador del Palermo italiano, que viene el cobro. A anotarlo para seguir peleando. Giancarlo le pegó, gol. Gol de Costa Rica, cobrando la pena máxima Giancarlo González, 4-3. Sí, muy bien colocado el penal. Le va a Mulera. Es básicamente el único, ¿verdad? En el que uno de los dos guardas. Sí. Se tendrá que detener, ¿no? Sí, se anota, se acaba. Sí, se anota, se terminó. Es Egidio Arevalo Ríos, el hombre que le va a pegar al esférico. Silbatazo del árbitro. Arevalo Ríos le pegó. ¡Navas! Keylor Navas en el fondo le tapó el penal a Egidio Arevalo Ríos. Grande Keylor. Le detiene el penal al jugador Charrúa. Y bueno, la oportunidad es para Costa Rica. Es que es interesante ver estos duelos. Es un duelo también entre el jugador. Ve que se queda viendo al guardameta, se queda viendo al guardameta. Y ahí es donde pierde la concentración sobre el balón y le adivina muy bien Keylor. Para Costa Rica, atrás el guardameta Fernando Mulera, la responsabilidad para Duarte, tiene que anotar Duarte. Duarte tiró, gol. Gol de Costa Rica, empatamos estando de penales 4-4. Y ahora sí, viene la muerte súbita. Es que le pegamos, ellos le pegan al revés, con el borde externo, nosotros con borde interno. Esta sale bien de súbita. Pereira para la selección uruguaya. Pero aquí viene la responsabilidad para Álvaro Pereira en ejecución. Álvaro le pegó, gol. Gol de Uruguay, anota Álvaro Pereira para los charrúas. No deja de ser emocionante esto de los lanzamientos del punto penal. Aquí nos distraemos y lo disfrutamos porque no pesa, ya en el resultado. No, si fuera en el mundial, eso era emocionante. Sin uñas, posiblemente. Muslina, el cobro será para el jugador costarricense, el defensor del Mainz de Alemania. Le dice a la derecha, tirámelo, le dice Muslina. Viene Junior Díaz, le pegó, gol. Gol de Costa Rica, 5-5. Estamos en la tanda de penales. Anota Junior Díaz. Hay jugadores que lo sorprenden a uno porque no le conocemos la faceta de penalero. Veas cómo la coloca Junior Díaz al ángulo con fortaleza y pone esto parejo. Atrás el guardameta Keylor Navas. A detenerlo Keylor. Aquí viene Pereira. Gol. Gol de Uruguay. Anota Maximiliano Pereira. Anota muy efectivo los dos equipos en la tanda de penales. Y ahora la responsabilidad para la selección de Costa Rica. Engaña totalmente al guardameta a Keylor Navas. Buen disparo del futbolista. Volante de la selección de Costa Rica. Colombia le pegó. Gol. Gol.
de Costa, que no lo pensó mucho. Dice, me voy de una. Apenas se escucha el silbatazo, sí, y cayó el gol. No le dio tiempo tampoco para que se moviera así con ventaja el guardameta. Selección, 5 partidos de selección. Y con desparpajo, con personalidad, llegan a pegarle a la pelota. Y aquí viene Navas a buscar este balón. Enfrentándose a Guzmán Pereira. ¡Le pega y la bota! La botó Guzmán para la selección de Uruguay. La pasa muy arriba. Y bueno, ahora Costa Rica tiene la posibilidad. Si anota, se deja la copa ante los charrúas. Ricardo Guzmán Pereira le pega bajísimo. Totalmente desviado aquí el remate. Guzmán y la oportunidad para Costa Rica. Si anotamos el penal, no dejamos la copa aquí entre los charrúas. Sí. Gamboa. Sí. Silbatazo del árbitro. Cristian Gamboa le pegó. ¡Gol! Costa Rica anota el penal Gamboa y se deja la copa. Atela aquí con bailecito incluido de parte de Cristian Gamboa. Costa Rica le gana en penales a la selección de Uruguay. Sí, bueno, ha estado para disfrutar este cierre de partido aquí con el lanzamiento desde el punto de penal y con la alegría de los muchachos reflejada en su rostro. Partido que termina 3-3. Satisfacción para el fútbol nacional. Se gana la copa con el lanzamiento desde el punto de penal. Y de esta forma también estamos despidiéndonos. Los dejamos con Noticias Repreten. Viene.